Hoy toca hablar de música y para ello nos vamos a adentrar en la unidad de música militar, donde sus integrantes nos van a contar cómo es su día a día. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues una unidad de música está formada por personal tanto de tropa como suboficiales y en mi caso también oficial. Y bueno, nuestros cometidos principalmente es prestar música y bueno, pues la preparación y la dirección de estas unidades de música. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Qué hacéis los que trabajáis en esta unidad? Bueno, pues nosotros principalmente a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, después de bandera, lo que hacemos es deporte. Tenemos varias horas estipuladas de deporte y entonces pues la gente lo puede hacer individual o lo podemos hacer en grupo. Y luego a partir de ahí tenemos lo que es la jornada musical, más musical, ¿no? Y entonces nosotros aquí la dividimos en dos partes. Primero tenemos un ensayo colectivo y luego tenemos otro ensayo, pero que se pone ya al final de la jornada, más o menos. Y entre medias, lo que hacen los músicos es pues estudio individual, mantenimiento de su instrumento o bueno, pues cualquier labor que podamos tener en el día a día. Estamos aquí a las puertas justo del local de ensayo. ¿Te parece que entremos y nos enseñas? Sí, si quieres pasamos y lo vemos. Adelante. Este es nuestro local de ensayo. Aquí estamos haciendo pues todos los días nuestras labores cuando no tenemos algún acto en la calle. Empezamos a tocar y bajamos, ¿vale? Acordarse. Bum, 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 bum. Misterioso. Normalmente hay actos internos aquí que pueden ser bueno, arriados de bandera, aniversario, cualquier tipo de celebración. Luego hay actos internos como por ejemplo viernes regulares, tenemos también sábados legionarios y luego un sinfín de conciertos que pueden ser pues, por ejemplo el día de la Fuerza Armada, para el día de la Hispanidad también hay, o sea que tenemos numerosos actos, tanto lo que son paradas militares como conciertos. Por ejemplo, vamos a un colegio, es un concierto didáctico para que los niños aprendan. Siempre hay una parte un poco más militar para que ellos entiendan qué es lo que hacemos en la calle y luego tenemos también la parte musical y divertida para ellos, ¿no? Un Bob Esponja, una Patrulla Canina, Aladdin, cualquier música para que ellos también participen y además ahí lo que hacemos es enseñar cada uno de los instrumentos. Ellos van viendo qué instrumento compone una banda de música. ¿Cómo se eligen los repertorios de los diferentes actos? Eso es, en cada momento vamos teniendo un repertorio diferente y entonces, personalmente, yo lo que hago es hacer una investigación de a quién va dirigido, que siempre es muy importante, por qué se realiza ese concierto, siempre hay algún motivo, dónde se realiza, que también es importante dónde se realiza el concierto o si hay alguna petición. Entonces yo a partir de esa información inicial lo que hago es crear un repertorio. ¿Cuál es la labor que un director tiene a la hora de montar ese repertorio? Pues entonces es aunar a todas las personalidades que hay aquí, cada uno pues tiene una forma de expresarse, tiene una forma de sentirlo y entonces lo que en este caso yo hago es ponerlo todo en común
con respecto a mi criterio, ¿no? Y entonces creamos una sola versión que es de todos nosotros bajo mi criterio. Y bueno, luego después llegamos al concierto. ¿Qué es el momento del concierto? Todo el trabajo duro que se ha hecho aquí es poner la guinda en el pastel y mostrárselo a todo el público, bueno, para que disfrute y tenga un buen rato igual que tenemos nosotros. La unidad de música está organizada en instrumentos de percusión e instrumentos de viento. Dentro de viento tenemos viento madera, como son los clarinetes, saxofones, etcétera, y viento metal, las tubas, trombones, trompetas, etcétera. Nosotros prestamos música a las diferentes unidades de la comandancia, esto es, a los regulares, a los legionarios, cuartel de caballería, cuartel de ingenieros. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en sus actos militares, rendir honor a la autoridad que preside, tocar el acto de los caídos, sus himnos, sus desfiles, etc. También prestamos apoyo en comandancia a los arriados de la bandera e incluso con la población civil vamos a los colegios a hacer conciertos didácticos. Aquí en Ceuta es muy diferente un acto en regulares que en la Legión, que en otras unidades. Regulares tiene su acto a los caídos específico, legionarios tiene otro y el resto de cuarteles tienen el que se suele ver habitualmente en la península. En legionarios se interpreta el novio de la muerte, mientras que en regulares se interpreta la plegaria regular. Lo que varía también es la velocidad con que se interpreta los desfiles, las marchas y tal. En regulares y en legionarios tienen unos pasos específicos, más rápidos, más lentos, que lo que serían los ordinarios en otros cuarteles. ¿Cuánto tiempo llevas en la unidad de música? Poquito, desde septiembre, 3 meses. Soy recién egresado. Para entrar al Cuerpo de Músicas Militares se puede acceder a través de promoción interna por la escala de tropa y marinería, especialidad música, o como fue mi caso, acceso directo desde fuera. En cualquier caso, el proceso selectivo es bastante exigente. Precisa, además de pasar una prueba de aptitud física, psicológica y de habla inglesa, bueno, la prueba de tocar e interpretación es muy exigente. Arte tocar una obra obligada bastante compleja, luego una obra libre entre unas que te dejan también bastante difícil y bueno, una prueba que se llama repetización, o lectura a primera vista, que es interpretar una obra que no conoces, o sea, es una obra que se ha compuesto para ese momento y hacerlo de la mejor manera posible, de una manera virtuosa y con los menores fallos posibles. Y una prueba de teoría musical, que has de, bueno, tienes que saber conocimientos y destrezas como armonía, organología, etc. Y una vez que entras, como pertenecemos a los cuerpos comunes, que damos servicio a los tres ejércitos, pues debemos formarnos la instrucción en los tres ejércitos. ¿Cómo se pasa de ser músico a entrar al ejército? Antes de esto hay que tener en cuenta que hoy en día el mundo laboral musical es muy reducido y actualmente hay mucho nivel en España y fuera de España. Entonces esto se traduce en competición y en competitividad a la hora de hacer unas oposiciones, que eso se le suma al alto nivel que tiene el proceso selectivo de músicas militares. Pero supongo que atiende a una doble vocación de músico y militar, ¿no? Pues el amor que se tiene a la música y a las Fuerzas Armadas. Tenemos muy pronto el concierto de Santa Cecilia, que es el 22 de noviembre, estaremos en el Teatro del Rebellín y bueno, ahí llevaremos un repertorio bastante variado y atractivo para la gente, que puede pasar un rato maravilloso.